Bien, pues aquí estamos ya en las clases, mandándoles un saludote a las madres y a los padres de familia, a todas las niñas y a todos los niños que nos están viendo por este canal. Vamos a iniciar las clases de matemáticas, ahora sí, en el bloque 3. Recuerden que ya habíamos visto algo de esto, se los mostré la clase pasada y aquí estamos observando las imágenes de niños jugando. Miren aquí. Un bebé leche, saltando la cuerda, cada quien está haciendo una actividad distinta. Y quiero que pongan mucha atención en esto. En la otra página aparece la luna. En la anterior era el sol. Obsérvenlo bien. Aquí están los focos encendidos. En la otra página no se ve esa tira de focos, pero pongan más atención. Vienen unas preguntas aquí abajo que me interesa que me contesten y lo vamos a hacer juntos de tal manera que sea fácil para todos. Y déjenme mostrárselas allí. Dice, observa las imágenes y responde. Y hay 5 puntos. Vamos a numerarlos como los he enseñado siempre, ¿sí? Bueno, entonces este va a ser el número 1, este el 2, este el 3, este el 4 y este el 5. El número 1 dice que lee conmigo, todos lean conmigo y todas lean conmigo. Vamos haciéndolo juntos, observen bien las letras. Que actividades se hacen de día. Número 2. ¿Qué actividades se hacen en la noche? Número 3. ¿Qué producto es más caro? Número 4, ¿qué podrías comprar con 100 pesos? Número 5, ¿qué usan para pesar? Bien, esto es lo que debemos de contestar. Son preguntas y acuérdense bien que a toda pregunta corresponde una respuesta. Aunque no queramos responder a una pregunta, sí necesitamos darle una respuesta. Así que vamos aquí. Dice, ¿qué actividades se hacen de día? Entonces yo les voy a presentar la página del día. Ustedes la tienen en su libro. Y solamente lo que voy a hacer es alejar la cámara un poco para que allí se pueda observar. Las actividades de día para los niños que no tienen libro, porque hay niños que perdieron su libro, miren, aquí está bloque 3, se ven las casitas, el sol, los niños jugando, la mamá y aquí pues hay varias personas haciendo actividades. Aquí viene una vendimia y aquí están vendiendo mandarinas a 6 pesos, papaya 20 pesos. Jícama 10 pesos, guayabas 12 pesos, jitomate 17 pesos. ¿Sí? Así ustedes no lo alcanzan a ver, pero yo voy a subir ahora mismo esa información. Ahí está, para que ustedes la vean. Es decir, acerqué la cámara. Lo que yo le llamo subir es que estoy subiendo el libro hacia la cámara, pero estoy acercando la cámara para ustedes. Ahí está, es lo que están vendiendo. Y es un niño, ¿verdad? Este niño, este. Bien. Aquí también venden. Aquí vamos acercándolo para que lo puedan ver los niños que no tienen libro. 18 pesos, 21 pesos y 20 pesos. Y hay algo en las cazuelas. Miren, observen qué creen que sea. Bien, la pregunta dice, ¿qué dice la pregunta? A ver, vamos a doblar un poquito el libro. ¿Qué dice? Dice, observa las imágenes y responde.
¿Qué actividades se hacen de día? Ahora vamos a responder eso. Pero ahora sí, eso no lo vamos a responder aquí. Lo vamos a responder en el cuaderno. Bueno, pues aquí tenemos las actividades que se hacen de día. Obsérvenlas bien. Miren, yo veo que la señora está colgando la ropa. Los niños todos están jugando. Algunas personas, como él, está trabajando. Ella está comprando. Aquí también está trabajando. Parece que es un joven trabajando allí. Allí. Entonces, hay movimiento. A ver, eso es los seres humanos, ¿eh? Acuérdense, ¿qué estarán haciendo los pajaritos? ¿Qué estarán haciendo los animalitos? ¿Qué estarán haciendo las plantas? Bueno, pero la pregunta dice, ¿qué actividades se hacen de día? Los seres humanos. En el día jugamos, juegan los niños, las mamás pueden estar haciendo algo dentro de las casas o fuera de la casa donde cuelgan la ropa. Hay ventas, los señores venden o las señoras venden, pero también compran otras personas. Unas personas se van a trabajar de otra cosa que no es vender, que no aparece aquí en el libro. Trabajan en oficinas o trabajan en algún otro lugar. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a escribir? Me lo escriben en el cuaderno, la pregunta y su respuesta. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Bueno, pues la siguiente pregunta es, ¿qué actividades se hacen en la noche? ¿Qué actividades se hacen en la noche? Y bueno, pues aquí tenemos, van a ver la imagen que va a aparecer. Aquí tenemos la noche, aquí tenemos la noche. Miren, todos los foquitos prendidos. El señor está pintando, a pesar de que es en la noche, es una persona que trabaja pintando. Y las personas que trabajan pintando tienen mucho arte en su imaginación, en sus manos. Miren qué bonito dibujo allí en la pared. Y luego también hay personas que trabajan de noche vendiendo, por ejemplo, aquí están vendiendo tacos de 15 pesos. Tamales, 12 pesos, atole, 10 pesos, sopes, se están vendiendo, 15 pesos también, y aquí, elotes y esquites, 10 pesos, y hay personas que van a comprar y comen allí mismo. Miren, ahorita voy a acercar la imagen, ella también como que está comiendo algo, voy a acercarla para los niños que no tienen libros, ¿sí? Ahí está el señor pintando. Hay ventas, también en la noche se trabaja. Hay personas que no trabajan, pero van y compran a esas personas que están trabajando. Y ahí está la niña que está comiendo algo. Y esas son las actividades que vemos que se están realizando aquí en la imagen. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué creen que esté haciendo aquí papá en esta casa que no ha salido? O mamá y papá aquí dentro de esta casa y la demás familia que no han salido. Acuérdense, ¿qué estarán haciendo? ¿Qué se puede hacer dentro de una casa? Miren, hay muchas acá atrás. Ahí está la luna, las estrellitas. ¿Qué se podrá hacer? Eso es lo que dijimos, es lo que estamos viendo aquí. ¿Pero qué más se podrá hacer? Me lo van a escribir la pregunta y la respuesta en el cuaderno, ¿sí? Y ahora dice aquí, número 3, ¿qué producto es más caro? ¿Qué producto es más caro? A ver, díganme qué producto es más caro. Vamos a ver, de la noche, tenemos aquí a los tacos a 15 pesos. ¿Alcanzará a ver algo? Sí. ¿No? Bueno, tacos 15 pesos, los tamales a 12 pesos, el atole a 10 pesos, los sopes a 15 pesos. Y acá están los elotes y esquites a 10 pesos, a 10. Entonces, tacos 15, tamales 12, atole 10, sopes 15, elotes y esquites 10 pesos. Entonces, ¿qué producto es más caro? El más caro es, ¿cuál? Los tacos
y los sopes, ¿verdad? Eso van a escribir ustedes en el cuaderno. La letra me la van a hacer bien hechecita. Fíjense bien. Ahorita yo voy a acercar las letras y ustedes van a ver que hay de dos tamaños. Las que tienen el palito largo y las que tienen el palito pequeño, como la A. O las que van por mitad del tamaño de las que tienen el palito largo. Entonces, así quiero que me lo escriban. Bonita. Bonita, con sus signos de interrogación. Y esta, pues, es una actividad que van a realizar y me la van a tener en el cuaderno, con fecha de hoy. ¿A qué estamos hoy? ¿A qué estamos hoy? Esta es una tarea, es una actividad para terminar en casa, es una tarea. Para el cuaderno. Cuaderno. Allí lo tenemos y quiero que observen bien esto. Yo ya les dije las respuestas, les ayudé con algunas respuestas. Vamos en la número 3, ahora vamos a la número 4. ¿Qué podrías comprar con 100 pesos? Es también la quiero con operación. Debemos realizar la operación. Y luego, ¿qué usan para pesar? Primero vamos a responder, ¿qué podríamos comprar con 100 pesos? ¿Qué les parece? Con 100 pesos podríamos comprar tamales, atoles, sopes, tacos y si nos alcanza para los elotes, que están acá de este lado, si nos alcanza. A ver, ¿por qué? Bueno, porque miren, si contamos de 10 en 10 que compráramos, pónganle que compremos 3 elotes, porque van 3 de la familia, son 30 pesos, porque cuestan 10 pesos, 10, 20 y 30. Y bueno, pues ahorita voy a presentárselos eso. Permítanme, se los voy a presentar en una hoja. Observen bien. Si los elotes cuestan 10 pesos, que no se alcanza a ver con la cámara tal vez, pero ustedes lo ven en su libro, y para los niños y las niñas que me están viendo que no tienen libro, entonces aquí dice elotes y esquites 10 pesos. Compramos 3, entonces los ponemos de esta manera. Como cuestan 10 pesos, ponemos 3 veces 10. Y le ponemos el signo de suma. ¿Sí? Ahora son 10, 20, 30. Pero también lo podemos hacer así. 0 más 0, 0. Más 0, 0. Y luego 1 más 1, 2. Más 1, 3. Y ya tenemos aquí gastados 30 pesos de 100 pesos que traemos. Aquí dice así. Este es el signo de pesos. Si yo lo pongo, este es el número 100. Diría yo 100 pesos, aunque se ponga primero. Entonces, el 0 y el 0 quiere decir que no hay centavos aquí. Entonces, vamos a ver, 100 pesos, ¿verdad? Ya tenemos 30. ¿Qué tal si compramos también unos tacos? Entonces, si compro los tacos cuestan 15 pesos. 15 pesos más, ¿qué me voy a comprar? Otra cosa de 15. Sopes. Los sopes también, la orden cuesta 15 pesos. No sé si la orden o cada uno, pero vamos a poner aquí otros 15 y vamos a realizar la suma, ¿sí? Es 5 más 5, ¿cuánto es? Cuenta con tu ábaco o con tus bolitas y dime cuánto es. Eso es, son 10. Y se lleva una, se pone arriba, chiquita, más chiquita que las demás, para no confundirnos. Y ahora sí, 1 más 1 son 2, más 1 son 3. ¿Quieres verlo de otra manera? 1, 2, 3. Y entonces ahora ya tenemos otros 30 pesos gastados. Si juntamos 30 y 30 nos va a dar 60 pesos, pero nosotros todavía tenemos para gastar 40 pesos. ¿Qué podemos comprar más? Vamos a revisarlo. Dice aquí que los tamales cuestan a 12 pesos y el atole a 10 pesos y todavía tenemos 40 pesos. ¿Qué les parece si compramos? ¿Cuántos tamales compramos?
Dos tamales. Bien, vamos a comprar dos tamales de 12 pesos. Entonces, un tamal de 12 más 12. Y ahora sí, 2 más 2 son 4. Chéquenlo con sus palitos y sus bolitas, o con lo que tengan, con el abaco. 1 más 1 son 2. Y ahora, ¿cuánto tenemos? Tenemos 30 más 30, 60. Más 24, 60 más 24. Ajá. Miren, también lo podemos hacer de esta manera. Ponemos de una vez el número 30, que es este. Y luego otra vez el 30, abajo, bien acomodadito, que es este. Y ahora también el 2 y el 4, que es este. Porque aquí ya son 84, para los que podemos hacerlo mentalmente. Pero hay niños que aún necesitan hacer la operación o contar con su abaco también, auxiliarse con su abaco. Miren, 0 más 0, 0. Más 4, pues 4. Y ahora vamos con el 3. Más 3 son 6. Más 2 son 8. 84. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todavía me sobra dinero de los 100 pesos. ¿Puedo comprar algo más? ¿Qué me faltó comprar? Vamos a ver qué se nos antoja. Miren, creo que el atole lo tenemos que probar. Hay que comprar un atolito. Con uno tenemos para probarlo. ¿Qué tal que si no nos gusta? Entonces, si el atole cuesta 10 pesos, ahora lo que tengo que hacer es sumar 84 gastados que llevo de tanto que he comprado, más 10 pesos. ¿Sí? Ahora voy a sumarle. 4 más 0 es 4. Se baja el 4 porque este no cuenta. No tiene 1, 2, 3, no tiene número, no tiene, el 0 es 0. Ahora, 8 más 1 son 9. Y aquí ya llevo gastados 94 pesos. 94 pesos. Y ahora, ¿cuánto me sobra de los 100 pesos que tengo? Ah, pues sencillo. Cuando se trata de quitarle, por ejemplo aquí, es menos que 100, entonces vamos a realizar una operación de resta. Aquí, 100 menos 94, pero bien acomodaditos los números. ¿Sí se fijaron? Abajo del 0 el 4, abajo del 0 el 9 y luego el 1 queda solito. ¿Qué vamos a hacer? Acuérdense que cuando arriba es más pequeño el número que abajo, le vamos a regalar 1 para que se convierta en 10. ¿Sí? Conviértanlo en 10 y en automático regalen el 1 al 9. Pásenselo de aquí para acá. Este pásenlo aquí, de una vez. Ahora sí, tenemos 10. A ver, 10 bolitas, hagan 10 de su abaco o de sus palitos. Menos 4. ¿Cuánto es? A ver, vamos a verlo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Menos 4, quítenle 4. 1, 2, 3, 4. Estos 4 quité. ¿Cuántos me quedan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ese es el 6 que voy a poner aquí. Ah, ¿verdad? Te dije que estaba fácil desde siempre. Te he dicho que las matemáticas son fáciles. Y ahora vamos aquí. También, pues tenemos que es más pequeño el de arriba. Y el de abajo es 9 más 1, pues son 10. Entonces, ¿aquí cómo le vamos a hacer? Pues le vamos a regalar el 1 arriba o se lo vamos a prestar como ustedes quieran y en automático pasa el otro 1 abajo del 1. ¿Sí? En automático. Acuérdense, este pasó aquí. Pero este va a pasar aquí, abajo del 1. Abajo del 1. Bien. Ahora vamos a ver. Tengo 10 arriba menos 10 de abajo, pues es 0. Y acá también, 1 menos 1, que le prestamos o le regalamos, como ustedes quieren decirlo, es 0. Entonces, ¿cuánto nos sobró? Miren,
el número 6. Y si sumamos 94 más 6, nos va a dar como cantidad 100. ¿Quieren verlo? Vamos a hacerlo aquí a un ladito, ¿sí? Veamos. Vamos a escribir el número 94. Y luego más 6. Vamos a ver qué número nos da. Es todo lo que nos hemos gastado. Los 94 pesos de todo lo que comimos. Y luego aparte, pues, ¿qué más quisimos? Bueno, pues quisimos saber cuánto nos va a sobrar. Porque ya con 6 pesos no hay nada que cueste 6 pesos. Entonces vamos a sumar. 4. A ver, 4 bolitas o 4 palitos. Más 6 bolitas o 4 palitos. O 6 palitos. A ver, 4 más 6. Ajá, ¿qué nos da? Nos da 10. Se pone el 0 abajo del 6 y se lleva 1. Y ahora tengo 1 más 9. ¿Cuánto es? ¡Eso es! ¡Muy bien! 10. Entonces el 0 va abajo del 9 y el 1 quedó acá afuera. ¿Qué número nos dio? 100. Entonces ya nos gastamos todo el dinero, nada más nos sobró 6 pesos. Estos 6 eran la sobra, estos 6 sobraron. Estos, los que voy a señalar, estos sobraron. Nos gastamos 94 y nos sobraron 6 pesos para el siguiente domingo, ¿verdad? Seguramente era un domingo, porque los domingos muchas personas salen a pasear y gastan. Entonces, todas estas operaciones, tú les vas a poner una fecha, te voy a decir cómo. Tú vas a escribir así. Vas a escribir lunes, lunes, coma, 22, 22, coma, marzo, marzo, coma, 20, 21. Y vamos a escribir aquí el nombre. Yo voy a escribir mi nombre. Tú escribe tu nombre. Denis. No le puse maestra, ¿eh? Solo puse Denis. Ahí está. Y como a mí me gusta siempre poner algo, pues yo voy a poner un corazoncito de amor. Ay, de puro amor. Entonces ya tengo esto. ¿Y esto a qué página se refiere? Yo le voy a escribir aquí. Es el bloque 3. Bien, bloque 3. Páginas. Fíjense que normalmente no trae página punto guión. Como no trae, vamos a checar por qué no trae. Miren, no sé por qué no lo trae, pero aquí en el leopardo no trae nada. En la otra esquina tampoco trae nada. Aquí tampoco trae nada. Y es donde regularmente deben de venir y no trae nada. ¿Cómo vamos a saber qué página es? Bueno, vamos a darle una vuelta hacia atrás. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les había dejado de tarea esto? Que para el 15 de marzo no. Pero es para hoy, para el 22 de marzo. Entonces, esta es la 141. Si aquí es la página 141, la que sigue, ¿qué página va a ser? La que sigue va a ser la página, ahorita mismo lo voy a escribir, la página 142. Y la que sigue va a ser la 100, adentro de la luna, 143. Porque si lo escribo afuera no lo van a ver. 143. Ahora sí, regreso a mi cuaderno para escribir la página. Este trabajo es de la página 142-143. Ahora sí, entonces fíjense bien cómo va a quedar esto. Así van a venir todos los trabajos del cuaderno. ¿Puedes observarlo? Mira, dice bloque 3. Puedes verlo aquí. Bloque 3. Página 142-143. Cuando yo califique, yo me voy a ir a esta actividad y la voy a checar que vengan
todas estas operaciones que tú me estás realizando en tu cuaderno. Y también voy a revisar que tenga la fecha y el nombre. Y esto te va a dar puntos a ti. Acuérdate que esto te da puntos para que pases con 10. Así que está sencillo. Y igualmente me vas a realizar con fecha y nombre y con la página del bloque 3, 142-143 en una hoja limpia, las preguntas y las respuestas, ¿sí? ¿Cuáles preguntas y cuáles respuestas? Estas, con la misma fecha, porque lo vimos el día de hoy, lunes 22. Continuamos con la siguiente y última pregunta. Aquí está. ¿Qué usan para pesar? ¿Qué usan para pesar? Vamos a ver. Aquí en la noche no se ocupa pesar nada, ¿verdad? Aquí no. Pero en el día, ¿qué usan para pesar? ¿Qué es lo que ustedes pueden ver allí? Una báscula. Sí, una báscula. Entonces ustedes cuando contesten en el cuaderno me van a escribir aquí una báscula en el cuaderno, porque esta es una tarea para el cuaderno, es una actividad de cuaderno. Entonces, ¿qué podrías comprar con 100 pesos? Ya lo compramos y ya pusimos el ejemplo de cómo lo van a hacer, incluso ya resolvimos la pregunta. Lo demás ustedes solitos con lo que yo les acabo de decir, con eso, ¿sí? Me hacen la letra bonita, decíamos que les iba a mostrar las letras, por ejemplo, aquí. Mira, la O es mayor que todas las demás y luego la B tiene el palito más largo que todas las demás y las demás son del mismo tamaño, mira. Así me las vas a escribir. También cuando escribas las y no las pegues, no las pegues de aquí, porque eso también, si no lo haces bien, te va a descontar un punto y ahorita tienes de calificación 10, 10 en el tercer bloque. Todos los niños y las niñas tienen 10. Pero si no me respetan las reglas de la escritura, va a bajar un punto a 9. Y aunque le pongas muchas ganas a tus trabajos, aunque te esfuerces mucho con mami, con papi o con quien te esté ayudando, si no me cumples esto, esto va a bajarte un punto y vas a quedar en número 9 en lugar de 10. Así que pone muchas ganas. ¿Sí? Bien, vamos a continuar. Ahora estamos en la página 146. ¿En qué página estamos? En la página 146. Y dice aquí, aprendamos a leer y escribir mayúsculas y minúsculas. Voy a acercar un poco la cámara para que puedas leer junto conmigo en voz alta. Bien, observa bien las letras y lee junto conmigo. Hazlo en voz alta sin perderte ninguna letra. Lean en parejas estas palabras. México, miel, Manuel, melón, Mónica, mano, María, maleta, Marcela. Ahora lo vamos a hacer en sílabas, ¿sí? Con mucha atención voy a subrayar las sílabas. Me, ji, co. A ver, escríbelo y repítelo en tu libro. Ahora vamos con esta. Miel. Esta no la podemos separar porque hay dos vocales juntas. ¿Recuerdas que te había enseñado esa regla? Bien. Vamos con la que sigue. Ma-nuel. ¿Por qué no podemos separar Nuel? Porque nuevamente tenemos dos vocales juntas. Por eso. Y ahora vamos con la que sigue. Me-lon. Separas las sílabas tú también en tu libro. Mo-ni-ta. Adelante. Ma, no. Vamos, una más, tú puedes. Ma,
ría. ¿Por qué no podemos separar ría? Porque hay dos vocales juntas. Bien, continuemos. Ma, le, ta. Eso, lo has hecho muy bien. Sigue adelante, vamos, vamos. Mar, se, la. Perfecto, lo lograste. Ahora vas a leer junto conmigo nuevamente en voz alta. Ahora vamos a leer estas palabras que se ven aquí. Voy a tener que acomodarte un poquito más la cámara para que puedas ver completo. Mira, lee junto conmigo. Subrayen las palabras que comienzan con mayúscula. ¿Cuáles? Estas. Las vamos a subrayar las que comienzan con mayúscula. Entonces, la primera que comienza con mayúscula es México. Abajo, abajo de la separación por sílabas. Otra es Manuel. Este es el nombre del país y de la ciudad, y este Manuel es el nombre de una persona. Por eso van con mayúscula. Y aquí, Mónica. Es el nombre de una persona. María. Es el nombre de una persona. Marcela. Es el nombre de otra persona. Y dijimos que a estos nombres se les llaman nombres propios, porque también empiezan con mayúscula y se refieren a las personas y también a las ciudades, a los países, a los municipios, a las calles, a los nombres de las calles, a los nombres de los ríos, de las montañas, de los mares. ¿Qué les parece? ¿Verdad que es interesante? Apuesto que ya se les había olvidado, que ya les había explicado esto. Bien, ahora vamos a continuar con la siguiente. Dice, escriban, a ver, lean conmigo en voz alta y fíjense bien en las letras. Escriban palabras que comiencen igual que los ejemplos, pero con minúscula. Y minúscula lleva acento en la U. Miren, les voy a mostrar esas palabras y dónde las vamos a escribir. Aquí, listos con su lápiz y con el borrador si es necesario. Esta es con mayúscula, pero la vamos a escribir con la misma A, pero en minúscula. Otra palabra. ¿Qué palabra les gusta mucho? A mí me gusta mucho una palabra que invade. Esa palabra es una palabra que es muy pequeña, se compone de 4 letritas nada más, y invade. Donde la mencionas, es invade su energía, irradia energía, irradia luz. Esa palabra irradia paz, irradia tranquilidad, irradia muchas cosas lindas, bonitas, bonitas, bonitas. Te la voy a escribir y tú la vas a escribir junto conmigo, ¿sí? Pero primero me vas a leer aquí. ¿Qué es lo que dice aquí? A ver, léemelo, tú sí puedes, ya te conoces todas las letras y todos los sonidos. Ya no quiero que leas por sonidos ahora. Ahora quiero que intentes leer por sílabas o también completa la palabra. A ver, hazlo. ¿Qué dice? América. Muy bien, América. Entonces, una palabra que empiece con A, que irradia mucha, mucha energía positiva, súper hermosa. Es una palabra que sana, es una palabra que ayuda, es una palabra que abarca todo lo que es bueno. Les voy a decir cuál es. Amor. ¿Verdad que no me equivoqué? ¿Estamos en lo cierto todos? Claro que sí, no me equivoqué. Ahora vamos a leer la que sigue. Aquí dice, léanme, léanme ustedes. En 2 sílabas, léanmelo. Así, 1, 2. ¿Qué dice en la primera sílaba? P. ¿Y en la segunda?
Dro, dro. Bien, ahora vamos a usar la P para escribir una palabra aquí. Y también yo quiero escribir una palabra que donde quiera que se escucha también irradia mucha luz y mucha energía y se siente muy bien en ese lugar donde se menciona mucho esa palabra. La voy a escribir y ustedes me dicen si es cierto o falso. Paz. ¿Qué les parece? Cuando ustedes llegan a un lugar donde hay amor y llegan a otro lugar donde hay paz, ¿cómo se sienten? Nadie pelea con ustedes, todo el mundo les quiere ayudar, todo el mundo les sonríe. ¿Qué les parece? ¿Verdad que es interesante? Bien. Ahora me van a leer lo que dice aquí. ¿Qué dice aquí? Luz. Lean conmigo. Luz. Y una palabra que inicie con L, ¿cuál se les ocurre? Eso, a mí se me ocurre una, porque sí, me hace falta mucho en las noches. Voy a escribirla para que ustedes también lo hagan conmigo. La, pa. Ah, muy bien, le vamos a poner su acento a lámpara. ¿Verdad que esta sí se necesita mucho? Porque la ocupamos en la noche, cuando no vemos bien. Esta palabra nos ayuda porque es la lámpara. Es una lámpara que nos da luz en la oscuridad. Muy bien, vamos a leer la que sigue. Aquí dice, a ver, quiero que me lo leas tú. Esta es la primera sílaba y esta es la segunda sílaba. ¿Qué dice en la primera sílaba? Ro. ¿Y en la segunda? Sa. Muy bien. Entonces, ¿cómo dice? Toda junta. Rosa. Ahora vamos a escribir una palabra que empiece con R. ¿Qué podemos escribir aquí que sea bonita también? A ver, piénsenle. Sí, rosa ya no, porque rosa ya está escrita. ¿No han visto ustedes unas ranitas verdes bien curiositas que brincan bien alto y luego una vez iba caminando en la lluvia y sentí que se me pegó algo así? Sonó bien fuerte así y dije, ¿qué es eso? Y cuando voy viendo mi pierna verde, verde, una mancha y me fijé bien y era una ranita. Esa es la que vamos a escribir, ranita. Vamos a hacerlo. Si se les ocurre alguna otra, pueden hacerlo, ¿eh? Aquí hay mucho espacio. Ra. Ni. Ta. ¿Quieren saber qué hice con la ranita? Primero pegué un grito. ¡Ah! Bien grande, 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 grande. Y luego la ranita, o escuchar el grito, se asustó más que yo, brincó para otro lado y desapareció. Ya no pude verla, pero se me hizo tan linda, pero a la vez tuve que pegar un grito, ni modo. O sea, se me hizo bonita y linda, chistosa, curiosita, pero no la podía soportar en mi pierna porque me sentía ñáñaras, sentía algo raro que estaba pegajoso, helada, helada estaba la pobrecita en la lluvia, pero en la lluvia yo estaba feliz, por eso andaba por ahí. Estaba tomando la lluvia, pero yo creo que cuando pasé, iba caminando y se asustó y brincó y se me pegó en la pierna. Bueno, ya les conté una historia, ¿eh? Luego les voy a contar otra. Aquí tenemos ahora, ¿qué dice aquí? Sofía. Sofía, una palabra que empiece con S, que esté bonita también. Miren, yo les voy a dar una pista, voy a describir algo y ustedes lo van a escribir, ¿sale? Lo escriben solitos. Les voy a dar la pista. Y cuando lo dibujas, tiene muchos palitos, muchos, naranjas y amarillos. Cuando volteas hacia el cielo, no lo puedes ver, porque incluso es peligroso, puedes perder hasta la vista, porque puede quemar la retina. Es tan fuerte su luz y tan llena, 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 llena de rayos que te pueden dañar tus ojitos.
Pero eso si volteas a querer verlo fijamente. En el día es la causante de que haya muchas actividades, muchas más que en la noche, muchas más. También ella, esa energía que proviene de esa palabra que quiero que ustedes adivinen qué es, le da vida a las plantas, le da vida a los animales y les da vida a las personas y a todo lo que hay en la tierra. Se necesita su energía para sobrevivir. Sin ella no podríamos vivir. Entonces, una más y la última. Aparece solo en el día. En la noche se esconde. ¿Qué es? A ver, adivinen qué es. Muy bien. Sol. El sol le da a todo el mundo. Ahí está, escriban la palabra sol. Sol, escríbanlo. ¿Verdad que es una palabra hermosa? Claro que sí. Ahora vamos a una última. Dice, la voy a separar en sílabas y ustedes me la van a decir. Ahí está. Son tres sílabas. Y quiero que me las digan. ¿Qué dicen la primera sílaba? La M y la I, mi. La Ch y la O, cho. Y si le ponemos la A, choa, choa. Y ahora, la C con la A y la N, la C con la A, ka. Y la N, n. Entonces, can. Entonces, en la primera dice, mi. La segunda, choa. La tercera, can. Muy bien, y con la primera que es la M, vamos a hacer una palabra aquí, pero minúscula. ¿Qué podemos poner con M que sea linda, que nos guste a todos y a todas, chiquitos y grandes, y que empiece con minúscula? ¿Qué podemos escribir allí? ¿Qué podemos escribir? A ver. Mito, podría ser una, sí, un mito. Un mito es una historia que es fantasiosa, pero otra palabra que sea linda que podamos escribir aquí, ¿qué se les ocurre? Mía, sí, como que es de pertenencia, como esta pluma es mía. También le podemos escribir mía, pero otra, mariposa, son preciosas, sí. Vamos a escribir mariposa, a ver, ma. Dri, po, sa, ahí está, mariposa. Y miren, a mí me gusta que cuando escribo, siempre trato de poner adelante un dibujito. Yo voy a escribir este y luego aquí voy a hacer la palomita de la paz. Miren qué rápido la voy a hacer con sus dos patitas. Y lleva una cartita, y su ojito, y la trompita, es el piquito rojo. Miren qué rápido. Y luego también, yo tengo una lámpara con la que leo en las noches, que está así, y se conecta en la luz. Y yo leo, me da luz así, en mi Biblia. Ya saben que a mí me gusta la Biblia. ¡La ranita! ¡Ay, la ranita estaba bien chistosita! Ahorita la voy a dibujar. La voy a dibujar como volteando para arriba. Me acuerdo que estaba así, así. Verde, 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 un verde curiosito. Y las patitas aquí con sus, así, ¿verdad? Y unos puntitos, les voy a dibujar unos puntitos, pero son los deditos de la rana, así. ¡Ay, no, yo me moría! Yo vi cuatro pegados en mi pierna y cuatro de este lado. No. Me encantó, pero, y luego así, sus patitas. Bien chistosita estaba. Me encantó, pero no la podía soportar en mi pierna. Ahí sí no pude. Y aquí, pues muy contenta con sus ojitos. Verde, verde, verde. Y este que nace para todos los días y que le da a los buenos y a los malos, no importa. Él nace con tanto amor
que les da luz a todos y a todos les da calor, y si alguien tiene frío se va al solecito y se le quita el frío. Y amanece siempre con una sonrisota que nadie ve porque nadie la puede ver, pero está tan contento todos los días. Y también esta mariposita aquí, que tiene dos cuernitos y es una mariposa muy linda. A mí me encantan las mariposas. Ahí está. Y así yo le dibujé todo. Amor, paz, lámpara, ranita, sol y mariposa. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó la clase? ¿Te ha gustado cómo te enseño? Ah, entonces pues dame like, pues, porque me desespero porque no me das like. Ok. En donde está la manita tienes que darme like. Donde está una manita que está un dedito arriba, así y así doblado y ahí. Ahí, 1, 2, 3, 4. Ahí creo que el último dedo me quedó muy gordo. Pero bueno, deja ponerle aquí una pulsera para que no se vea fea. La manita. Dice, compartan lo que escribieron. Sí, ya lo están compartiendo con todos los niños que están viendo en todo el mundo y aquí en México, sobre todo en México. Esto ya ahorita ya se perfiló más a México porque yo les pongo a las clases México y aparece abajo. Clases de primaria México y ya lo están viendo más en México. Antes lo estaban viendo más en otros países. Yo creo que tenían curiosidad. Ok, los maestros también pueden tener curiosidad y meterse y también lo ven. Ok, dice aquí, anota algunos ejemplos en tu cuaderno de palabras. Usa mayúsculas o minúsculas al inicio, según corresponda. ¿Sí? Entonces, ¿qué me vas a hacer? Esta es tu tarea. Eso que dice aquí que vas a hacer es una tarea. Me vas a hacer 3 en el cuaderno. En el cuaderno, acuérdate bien, va a decir... Aprendamos a leer y escribir. También va a decir P. Con la pura P me conformo si no pones página. P146. Así va a decir en tu cuaderno. Así. Y luego, este, mayúsculas y minúsculas. También puede decir esto. Lo que tú quieras. Aprendamos a leer y escribir mayúsculas y minúsculas. Me parece que es más propio estas palabras. Estas dos. Pero si pones esta, te lo voy a hacer válido. O esta. Y de allí vas a escribir la tarea. 3 palabras. Escribí palabras. ¿Puedes leerlo conmigo? Palabras. Nuevamente, hazlo tú solo y en voz alta. 1, 2, 3. No me rebases. Lo que yo vaya señalando, eso vas a leer. Nuevamente, 1, 2, 3. ¿Qué dice ahí? Eso es. Vas a escribir tarea, 3 palabras con minúscula, culas y 3 con mayúsculas. Mayúsculas. Punto. Esta es tu tarea. Y también es del día 22, del lunes 22 de marzo. ¿Sí? 2021. Es en el cuaderno y hoy es lunes. Muy bien. Tenme la lista para el día que te la pida. Con esto vamos a terminar. Con esto. Terminamos español. Te regalo 10 minutos para que vayas y juegues. No olvides, si te gusta mi clase y cómo te cuento tus clases y cómo te cuento las historias que te cuento que me pasan, dame un like. Ok. Te espero dentro de 10 minutos para continuar con la materia que sigue. Mira, estamos en el bloque 3. Dijimos que el lunes empezábamos todos los bloques ya tal como eran. Acuérdense que habían quedado algunas
páginas de matemáticas sin hacer del bloque 2, pero las metimos a calificar al bloque 3. Pero hoy es el día 22, lunes 22 de marzo de 2021, que iniciamos el bloque 3 de todas las materias. Muy bien. Aquí estamos viendo que también hay algunas preguntas y no tiene página. Pero ahorita vamos a ver qué página es. Dice, busca y encuentra. ¿A quién? Fíjate bien. Lee conmigo. Hazlo nuevamente. En voz alta. Busca y encuentra a quién. Uno. Hace la comida. Dos. Pone la mesa. Tres. Tiende la ropa. ¿Por qué digo yo números y no aparecen? Porque cuando hay puntitos nosotros los tenemos que poner. Uno, dos, tres. ¿Qué te parece? A ver, escríbelos. Pues bien, sé que lo has hecho muy bien, tus números, y cada vez te salen más bonitos los números, también tienen que hacerse bien hechecitos. Ahora vamos a observar el bloque 3 y para saber, pues, lo que dice aquí, ¿verdad? ¿Quién hace la comida, pone la mesa y tiende la ropa? Para empezar, hace la comida. Vamos a observarlo en la siguiente página. Mira, aquí viene su título. Experimento en mi entorno. El entorno es todo lo que te rodea en esta forma de decir entorno. Entonces, es todo lo que te rodea. Vamos a ver, aquí quién hace la comida. ¿Puedes observarlo y decírmelo? Ajá. La señora. ¿Puedes saber si es la mamá o si no es la mamá? ¿Cómo podemos saber? Sí, ¿verdad? Es una familia. Muy bien. Entonces ahí es la mamá. Entonces la respuesta sería la mamá. La mamá de esa familia es la respuesta. Entonces ya tienes la respuesta. Es la mamá de la familia, ¿verdad? Bien. En la siguiente viene... Dice, pone la mesa, pone la mesa. ¿Quién pone la mesa? Vamos a observar quién pone la mesa. Allí. ¿A quién estás viendo poniendo la mesa? A la hija, ¿verdad? La hija de esta mamá y de este papá, a la niña. Bien, ya tienes la respuesta. ¿De quién pone la mesa? La niña. La niña, eso es lo que vas a escribir en el cuaderno. Y ahora vamos a la última pregunta. Dice, ¿quién tiende la ropa? Aquí lo tenemos fácil. Miren, ¿qué trabajadores son ese par de niños? La niña le da los ganchos y quien está tendiendo la ropa es el niño. Con ayuda de la niña, que le está pasando los ganchos y también yo creo que la ropa, porque él está sobre un banco. Y para hacer más rápido todo, ella coopera, haciendo equipo con él, dándole los ganchos y yo creo que también le da la ropa. Entonces es el niño con ayuda de la niña, en equipo, ¿verdad? Pero ahora vamos, ya tienes la respuesta, ¿eh? Lo vas a escribir en el cuaderno. Pero ahora vamos aquí a ver cómo funciona esta casa. Quiero que observes. Todo está en perfecto orden. Todo está ordenado. No hay zapatos regados, no hay mochilas regadas, no hay juguetes regados. En el buró hay un vaso con agua, pero pues se entiende que para eso es el buró, para poner su vasito con agua, porque cuando se van a reposar los padres o los mismos miembros de la familia deben de tener una bebida por ahí para beber y no tener que salir hasta la cocina, ¿verdad? Miren,
el sillón bien limpiecito, no está, no hay comida manchado de nada, todo está ordenado, la mesa bien limpia y ya preparada para empezar a comer. El papá está ayudando a la mamá a cocinar, a partir los nopales que se van a comer, y ella está cocinando algo en una olla. Y ahora quiero que observen algo. ¿Qué les parece esta manera de trabajar de esta familia? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Se les hace cómo? Bonita, ¿verdad? Ordenada, organizada. A eso es a lo que se le llama, escriban junto conmigo. Equipo. Escríbanlo. Equipo. Y si hacemos por sílabas, va a decir equipo. Señalen las sílabas. Equipo. Muy bien, obsérvenlo bien. Este equipo, así debe de ser en casa, cuando mamá llega cansada de trabajar, pero todos los que se quedaron, que pudo haber sido los niños, o a lo mejor la abuelita, el tío, la tía, o también el papá que se pueda quedar en casa, todos deben de hacer algo para que mamá llegue y continúe con lo que a ella le corresponde. Por eso los equipos son bien bonitos y bien importantes. Yo quiero que ustedes vayan haciendo equipo y platiquen, dialoguen con su mamá y con su papá y díganle, mamá y papá, quiero hacer equipo en mi familia, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Me ayudas? Y sus papás les van a ayudar a hacer equipo y entonces todas las cosas que se hacen dentro de una casa se van a repartir, cada quien va a decir, a mí me toca la cocina, a mí me toca la sala, a mí me toca mi cuarto, o a mí me toca cocinar, o a mí me toca partir las verduras. Y así es como se hacen los equipos. Cuando eso sucede, todos se sientan a comer bien felices porque todos cooperan. Nadie debe de estar en un equipo. Nadie debe de estar sentado esperando a que el otro le haga, porque eso ya no es un buen equipo y tampoco las familias funcionan bien si hay ¿quién se queda sin hacer nada dentro de una familia? Todos deben de realizar actividades en bien de todos, porque si el sillón está limpio, porque mamá lo limpia, pero el niño ayuda no ensuciándolo y la niña ayuda no ensuciándolo y es para bien de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son quienes disfrutan más de ese sillón, porque la mamá y el papá normalmente se la pasan trabajando. Entonces, ¿para qué son estas clases? Son para que los niños y las niñas cobren conciencia y tengan sensibilidad de los demás, ¿sí? Bueno, pues ahora vamos a escribir juntos algunas palabras que son importantes cuando alguien trabaja en equipo, en una familia. La primera palabra que vamos a escribir. Primero, te voy a mostrar mi cuaderno y voy a hacer a un ladito este libro. Quiero que pongas atención en el cuaderno. Lo que tú me vas a hacer es escribirme la fecha y tu nombre, pero también me vas a escribir el título y la página. Entonces, ¿recuerdas bien que no tenemos aquí página, que necesitamos darle vuelta hacia atrás para ver en qué página nos quedamos? En la 115. Mira, la acerco. 115. Entonces, con eso nosotros ya sabemos que esta es la página 116. Ahí le escribí 116. Y la otra, pues debe de ser la 117, ¿sí? Bueno, entonces tú primero me vas a contestar esto. Yo ya lo había hecho. ¿Lo quieres hacer aquí en el libro? Bien, bueno, pues acepto. Vamos haciéndolo. Es muy sencillo y a ti y a mí siempre nos ha gustado trabajar juntos. Vamos a darle
una contestación a esto. Bueno, entonces, ¿quién hace la comida? ¿Quién decíamos? Mamá, ¿verdad? Vamos a escribir la... Escríbelo. Mamá. Ma. Ma. Acento en la última A. Bien. ¿Quién pone la mesa? Pone la mesa. Pone la mesa. ¿Quién la pone? La niña, la hija, ¿verdad? La hija. Hija. Y ahora, ¿quién tiende la ropa? ¿Quién tiende la ropa? El hijo y la hija. Los hijos, vamos a decir. Los hijos. Hijos. O sea, los dos, la niña y el niño. Y ya está contestado. Bien, pues ahora tienes menos trabajo. Ahora me vas a escribir en tu cuaderno. Mira qué bonito se ve. Qué bonito se ve esto. Esta actividad me encanta. Ahora me vas a escribir aquí en tu cuaderno el título. ¿Cuál es el título? Lo primero que vas a escribir en la primera línea, si no es que arriba, si tú quieres arriba, adelante. Pero preferentemente en la primera línea de tu cuaderno. ¿Sí? Aquí. ¿Qué me vas a escribir? Me vas a escribir el título. ¿Cuál es el título de estas dos hojas? Es este. Experimento en mi entorno. Aquí está. Es esto, lo que se experimenta en este entorno y en el tuyo lo que vamos a escribir. Esto. Ese es el título que va a ir aquí. Aquí donde puse esta estrellita. Bien. Ahora, ¿qué sigue? Lo que sigue es marcar más o menos la mitad del cuaderno, más o menos, fíjense, la mitad por ahí, un puntito. Y a partir de aquí vas a escribir lunes 22 de marzo de, pues no le pongas de para que te alcance, le pones lunes, coma, 22, coma, marzo, coma, 2021 y listo, hasta ahí llegó. Y luego ya después, vas a escribir tu nombre abajito, en la siguiente. Yo le escribiría Maestra Denis, tú le vas a escribir tu nombre, como te llames. Bien, pero a un lado del título, así como lo tengo aquí, experimento en mi entorno, le vas a escribir, acuérdate que aquí en la estrellita el título, le vas a escribir, acá el ejemplo, experimento en mi entorno. P, que es página, guión, 116, guión, 117. Con esto yo, y ya mira, hasta ahí llega. Todo esto es el título. Todo esto. Con esto yo ya me voy a dar a la idea que tú, cuando yo revise tu cuaderno, yo voy a ver el título y la página y lo voy a relacionar. Yo abro el cuaderno, le doy vuelta y lo primero que me aparece va a ser esto. Entonces yo voy al cuaderno y lo busco. O bien, yo voy a estar trabajando con los dos y allí me voy a dar cuenta que tú estás trabajando todas tus actividades y ya no me voy a perder porque antes me traías el cuaderno y yo estaba así, mira, una, dos, ¿dónde estás? Búsquela y no encontraba nada y no podía relacionarlo. Ahora sí, ya estamos siendo ordenados. ¿Y qué vas a escribir en el cuaderno? En el cuaderno vas a escribir lo siguiente. Lo vas a hacer conmigo. Beneficia. Bene. Beneficia a todos en la, fíjate bien, porque lo estoy escribiendo, porque quiero que veas las
los palitos largos y los hagas junto conmigo iguales de largos. A la familia, el, continuamos, trabajo, trabajo, porque yo estoy repitiéndolo, yo puedo escribirlo o no lo puedo escribir y nada más te puedo dictar, pero ¿por qué lo estoy repitiendo? Porque quiero que tu niña y tu niño, tú mi alumna, tú mi alumno, lo escribas y lo estés repitiendo igual que yo para que te vayas apropiando de la lectura junto con la escritura. Escritura es escribir, lectura es leer. Entonces, para que tú aprendas a escribir y a leer más rápido, ¿sí? Entonces, beneficia a todos en la familia el trabajo en equipo. A ver, porque dos puntos, uno, aquí lo voy a escribir el uno, uno punto y guión. Cada quien le puede dar un orden bonito a su cuaderno, puedes hacerlo desde acá el uno, pero yo lo quiero escribir aquí y llegar hasta aquí y después respetar esta línea hacia abajo, toda hacia abajo, y también respetar esta. A ver, uno, ¿por qué? ¿Por qué beneficia el trabajo en equipo? Ajá, porque lo primero, lo primordial, ¿cuál es? ¿Qué es lo más importante cuando uno trabaja en equipo? Sí, surgen mejores ideas, mejores ideas. Punto. Surgen mejores ideas y con ellas, número dos, se logra, dijimos que junto con las ideas, ¿verdad? Se logra una mejor organización, sí, que se organizan, organización, escribe junto conmigo y respeta los palitos largos y la letra, por eso lo estoy haciendo contigo y repite cada que escribas. Entonces, surgen mejores ideas y con esas ideas se logra una mejor organización. Punto. Número tres, otra cosa importante que es cuando alguien trabaja en equipo. ¿Cómo viste tú el ambiente en el libro? ¿Cómo viste el ambiente en el libro? Mira. ¿Terminan más rápido las actividades? Sí. Vamos a escribirlo. ¿Se termina o se logra? Se logra, mejor, se logra terminar más rápido asiento también se logra terminar más rápido las actividades. Esto cuando existe respeto, porque miren, ¿qué pasaría? Quiero que analicen. Si la mamá estuviera corajuda contra el niño porque no hizo nada, contra la niña porque no hizo nada, contra el papá porque no dice nada, ¿hubiera organización allí?
No. ¿Y hubiera respeto? No hay respeto ahí. Porque no está cumpliendo cada quien con su actividad dentro de la familia. Todos, hombres y mujeres, debemos colaborar en la casa. Y también las niñas y los niños deben colaborar en casa para que esto sea un gran equipo, un equipo completo, bien bonito. Entonces, dijimos que vamos a escribir que en el número 4 es importante el respeto, ¿verdad? Entonces, miren, surgen mejores ideas, se logra una mejor organización, se logra terminar más rápido las actividades y también fomenta el respeto. Esa actividad fomenta, o sea, la actividad del equipo fomenta el respeto, coma, solidaridad, o sea que se ayude uno a otro, solidaridad, ¿qué más? Fomenta el respeto, la solidaridad, que es la ayuda mutua de unos con otros, ¿qué más? Ajá, y la armonía. Y la, ya no me alcanza armonía de aquí, por eso mejor lo voy a escribir abajo. Armonía. Muy bien, ¿existe un número 5? ¿Ustedes qué creen? Vamos a ver la imagen. Aquí la tenemos. ¿Qué otra cosa pueden ver ustedes allí? A ver, díganme. Sí. ¿Qué ven? Díganme lo que ven. ¿Qué ven? ¿Están todos contentos? Sí, hay armonía. ¿Hay respeto? Sí. ¿Hay solidaridad? Sí, porque se está ayudando uno a otro. Eso es el trabajo en equipo. ¿Qué más? Ya dijimos que surgen mejores ideas, se logran organizar mejor. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Terminan más rápido? Y la última sería, hay más, pero a mí me gustaría que ustedes escribieran que con la ayuda de todos se logra ser más eficiente. Entonces le vamos a poner, se hace, hace todo con más eficiencia, eficiencia. Sí, se hace todo con más eficiencia y pues por eso se termina más rápido, se hace con más eficiencia. ¿Por qué? Porque una sola persona, una sola, si se pone a hacer todo lo que se debe de hacer en la casa, ¿qué es lo que pasa? Se puede enfermar de tanto que trabaja. Normalmente, ustedes ven que las mamás hacen todo, pagan la luz, pagan el agua, reciben la leche, van a compras, cambian a los niños, los mandan a la escuela, hacen la tarea con ellos, todo hacen y aparte trabajan. Y entonces debe de ser parejo, la mamá y el papá, junto con los hijos. Debe de tener cada uno su actividad. Y yo espero que con esta clase ustedes me hayan entendido que es importante todos estos factores. Y son 1, 2, 3, 4, 5. Podemos escribir mucho más, pero como estamos trabajando con niños chiquitos como ustedes, chiquitas y chiquititos, que ya los quiero ver y abrazar, y los quiero chiquear y los quiero enseñar con mi mano, es mostrarles en su libro, no de lejos, y les mando mi cariño. Deben de aprender esto, mis corazones, todo esto deben de aprenderlo. Platiquen con mamá. Ustedes saben que existen unas palabras mágicas que no son por favor ni qué,
¿qué decíamos? Que gracias y eso. No, 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 no. Otras mágicas también que yo ya les había enseñado aquí en este libro de conocimiento del medio. ¿Las recuerdan? Que son para cuando queremos llegar a un acuerdo. A ver, ¿quién me quiere decir cuáles son? Recuérdenmelas. ¿Cuáles son? Uno, cuando hicimos la paloma de la paz, acuérdense bien. Uno, ¿qué? ¿Qué debemos de hacer cuando hay un problema, un conflicto? Si en casa no hay un equipo, ahí hay un conflicto, ¿eh? Ahí hay un problema. ¿Y quién lo puede solucionar? Bueno, pues lo puede solucionar quien conozca las palabras mágicas que están aquí. ¿Cuáles son? Diálogo. Aquí dice dialogando, pero el diálogo. Saber escuchar lo que opina mamá, papá, mi hermano, mi hermanita, mi hermanito, todos los que viven en casa. Comprendiéndolos por qué razón no se han puesto a trabajar en equipo y llegando a un acuerdo. Sí, ya una vez que platican, ustedes que están chiquitos, ya pueden hablar de esto con mamá y con papá para que lleguen a un acuerdo. ¿Y cómo se va a hacer esto? Con respeto, para que haya también armonía y haya un amor allí, que se sienta la paz y la tranquilidad de que todos están haciendo un equipo familiar. Asimismo, en la escuela debe de ser, en el salón de clases y en todos lados. Aquí es diálogo, saber escuchar, comprender y llegar a acuerdos sin enojarse. Todos los trabajos de una casa son para beneficio de todos. Así como el sol nace para todos, también los trabajos de la casa es para todos. Y con respeto, porque si nada más le cargamos el trabajo a una sola persona, ya sea el papá o ya sea la mamá, pues no esperemos que nos estén dando esta sonrisa. Van a estar cansados, agotados, enfadados, y ustedes ensucie y regando juguetes y poniendo los zapatos donde quieren, la ropa sucia en un lugar que no es. No, 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 no. Debe de haber una plática familiar. Bien, finalmente, esto es lo que me van a escribir en su cuaderno. Y aquí me van a escribir, aquí, no, ya no me escriban, mejor no, es mucho para ustedes. Con eso, con esto y con la plática que van a hacer con su papá y con su mamá y sus familiares para llegar a un acuerdo de cómo le van a hacer para trabajar en equipo y que mami no se nos canse tanto y papi tampoco se canse tanto, o la niña se canse tanto, o la hermanita que va a secundar y que se hace responsable de todo. No, 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 ya no, ya no estamos en esos tiempos. Ahora los libros nos están llevando a organizarnos y nos están llevando a la palabra equipo. ¿Equipo en dónde? Equipo en el trabajo, equipo en la escuela, equipo en el salón de clases, equipo en la familia, equipo en los amigos, equipo en los deportes, equipo en todos lados. Porque esta palabra es una pieza clave, es una cosa importante en la vida. Eso quiero decir, mis pequeños y mis pequeñas. Y bien, con esto, con esta actividad, terminamos lo que es nuestra clase del día de hoy. Les mando mis saludos como siempre, como al inicio de clases, igual al final de clases, mi cariño. Cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente. ¿Qué les parece? ¿Están listos con sus materiales? ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!